Our label company Enjoy Records is planning to do a few concerts this year. First one, we are starting here in Marbella, in Corsa Bonus, a 7 Club on the 18th of January. And then we are going to go to Madrid and Barcelona in March this year. Then we are planning to do a few concerts in France, Italy, and maybe Switzerland. Also in April this year we will do a big concert in India. So our main target of Enjoy Records is to let people hear this wonderful music and be in love with it. Вот, может быть, несколько слов для публики, которая абсолютно неизвестна ваше творческое направление. Что бы вы могли сказать? Мы стараемся максимально выразить музыку. Nosotros intentamos óptimamente expresar la música con los medios accesibles. Это современные способы подачи звука. Son métodos modernos de transmisión de sonido. Но вся музыка, которая рождается, она идет изнутри. Pero toda la música que nace nace dentro de nosotros. Мы выбрали особым образом данные свыше мантры и тексты, это санскрит. Nosotros escogimos unos textos de mantras. Потому что уже научно доказано, что это максимально... Científicamente está probado. Максимально благостно дает эффект. Que estos sonidos dan los máximos efectos para el organismo. Да, это излечивает человека. Esto es como método de tratamiento de una persona. Está curando a una persona. И вот это сакральное внутреннее мы y попытались соединить с внешним. Sacral, nosotros estamos aspirando a sacar hacia afuera. Поэтому музыка очень мелодичная и красивая. Por esta razón la música es muy melódica, es muy bonita. Но будут звучать мантры, которые будут. Pero también van a sonar mantras. И люди, которые находятся в зале, будут чувствовать это состояние. Y la gente que estará en la sala van a sentir un estado especial. Al oír esta música. Marbella Luxury Event nos presenta hoy una rueda de prensa, un evento que va a tener lugar, es único, es la primera vez y que bueno, es muy interesante, dado al artista, que es un artista muy especial, además su música, bueno, pues no es muy frecuente, es una música espiritual y que bueno, mejor nos lo define pues el director de esta organización, que es Jay, y que nos va a hablar de ello. Bueno, pues bueno, buenos días, enhorabuena por esta rueda de prensa, que además es la primera vez que se hace algo así en Marbella, ¿no? Es el primer concierto que hacemos a nivel de este artista, que es de yoga. Él viene de Moscú, llegó anoche. Vamos a tener un seminario que será este sábado, es gratuito, para quien quiera venir, es en el Hotel Puente Romano. Luego el día 18 tendremos el concierto en Seven y luego el sábado y el domingo tendremos en el Hotel Santisom una asamblea allí desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, incluyendo la comida y todo, para que todo el mundo nos relajemos ahora después de estas fiestas, pues tengamos un buen mantra ahora. Y bueno, pues también hablando del concierto en sí, ha sido muy complicado traer un artista pues de la categoría, ¿no? De Jan, ¿ha sido difícil traerlo aquí a Marbella? Pues nos hemos juntado con Enjoy Records, es una empresa de Suiza, y lo que queremos es traer artistas que puedan aquí promocionarse desde Marbella a nivel internacional, usando los medios que tenemos aquí en Marbella para hacer producciones de vídeo, sonido y todo, pues estamos trayendo varios artistas. Este será nuestro primer artista que hemos traído y algo totalmente nuevo, no, es una mezcla entre rock y mantra. Está a la venta ya las entradas para el concierto, ¿qué precio va a tener? ¿Dónde se pueden adquirir? Sí, las entradas tienen un precio de 30 euros para el concierto. Se pueden adquirir aquí en Puente Romano o llamando a nuestro número de teléfono 952-779631. Y también para el seminario, también están las entradas. Lo podéis ver todo en nuestra página de Facebook, en Internet o simplemente llamándonos. Estará muy limitado porque el espacio es muy limitado para el concierto. Es en Seven y queremos que sea algo muy bonito. No queremos, entonces, si queréis reservar, hacedlo con tiempo para que podáis venir. Gracias, enhorabuena. Me gustaría saludar al artista y también al señor Eugenio, que ha sido tan amable de traducir todo este tiempo. Eugenio, enhorabuena por su traducción simultánea, que la ha hecho genial.
más. Genial, el perivo. Спасибо вам за это. Me gustaría pues saber un poquito más sobre el artista. Побольше об артисте узнать у вас. Ну, сам о себе я говорить не могу. Yo no puedo hablar de mí mismo. Потому что вся моя творческая жизнь направлена для людей. Toda mi vida creativa es para las personas, para la gente. Cuando pregunto del mismo, todo el tiempo ha vivido en Moscú, el fomentar también, porque día a día uno, lo que es, cuando uno es espiritual, va moviéndose por situaciones que la vida misma le va encauzando, ¿no? Él ha viajado, ha vivido en esta духовной жизни, сама жизнь как бы направляет вас своим руслом, да? Это ощущение присутствия высшей. Esta sensación también que mi vida me empuja por un cauce determinado. Это внутреннее состояние. Es un estado interior de la persona. Из этого внутреннего состояния строится жизнь каждого. Y de este estado espiritual se construye la vida de cada uno de nosotros. Это единство со всем миром. Es la unidad con todo el mundo. Ощущение радости. Sensación de la alegría. В этом и внутреннем, и внешнем мире как одно целое. Dentro de ti y fuera de ti como algo común. Это знание, которое помогает жить. Conocimiento que nos ayuda a vivir. Haría falta más personas como Ян en la vida, ¿no? Haría falta más personas como él. Наверное, необходимо, чтобы было побольше таких людей, как вы, с такими знаниями. Все люди такие. Todas las personas son así. Просто они не знают этого. Pero ellas no saben que son así. ¿Y cómo te encuentras en Marbella? ¿Cómo te sientes en Marbella? ¿Lo conocía ya? Es Marbella. Я себя чувствую как дома. Como en casa, me siento perfectamente bien. Потому что то, та энергетика, то ощущение Porque от людей, которые исходят. La sensación que irradia la gente aquí. Мне подтверждает то, что me confirma, все люди это ангелы, которые que на земле. Todas las personas son ángeles. Для счастья и радости. Que descendieron a la tierra para disfrutar de la alegría. Для проявления божественной любви. Para poder revelar el amor divino y для пробуждения этой любви в каждом человеке. Y para que este amor se despierte en cada una de las personas. Muchas gracias, enhorabuena y esperemos vernos pronto en el concierto, estoy deseando. Muchas gracias.